Tomo Football Story. Hay cosas interesantes del partido Argentina vs Australia. Cuando Lionel Messi quería pelear con el defensor Asís Beich, Messi se vengó anotando un gol. Argentina vs Australia presente en el estadio Ahmad Bin Ali, Doha, en la continuación de los octavos de final del Mundial Rusia 2022. Argentina tiene derecho a la siguiente ronda al ganar 2-1. Los dos goles de Argentina los marcaron Lionel Messi y Julián Álvarez. Australia solo respondió una vez a través del gol en propia puerta de Enzo Fernández. Hubo momentos interesantes en la pelea. Ese momento fue cuando Lionel Messi fue invitado a armar escándalo con el lateral izquierdo australiano, Asís Beich. La situación estaba en el minuto 33, Messi presionaba a Beich que quería armar un ataque. Messi supo aguantar y el balón salió fuera, saque de banda para Argentina. Cuando los dos jugadores abandonaron el campo mientras empujaban, Beich fue visto tirando de la camiseta de Messi, lo que provocó que Messi casi se cayera. Messi tampoco parecía dispuesto a involucrarse en la conmoción. Beich lució caliente y acercó su rostro al de Messi. Los otros jugadores australianos intentaron separarlos, el árbitro incluso los separó. Asís Beich luego cometió una infracción por violar a Papu Gómez. El árbitro también trató de recordarle a Beich que estuviera más tranquilo. Dos minutos después, Beich se quedó completamente sin palabras porque Lionel Messi pudo marcar. Hay una foto interesante cuando Messi está celebrando. Messi levantó la mano con una cara sonriente, mientras que Beich estaba en cuclillas y mirando hacia abajo.